más allá del centro SCOP, el hospital que no fue. Durante el sexenio de Miguel Alemán, como parte del afán gubernamental por modernizar el país a base de grandes obras urbanísticas, se proyectó la construcción de un nuevo complejo hospitalario en los terrenos de la Nobel Colonia Narvarte. El hospital de zona número 2 del Seguro Social, homólogo al actual Centro Médico La Raza, también iniciado en este periodo. Estaba destinado a convertirse en el centro neurálgico de la atención médica para la zona centro-sur de la Ciudad de México. El advenimiento del cambio de gobierno trajo consigo la cancelación del proyecto, el cese de las obras y el abandono de sus estructuras inconclusas por cerca de 2 años. A la postre, el arquitecto Carlos Lasso, ya como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, aprovecharía los remanentes de aquel proyecto para la edificación de un ambicioso complejo administrativo habitacional que terminaría por convertirse en la obra de infraestructura más importante del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines y en una de las joyas artísticas más importantes del México moderno, el Centro SCOP.